Hola amigos, ¿cómo están? Te doy la bienvenida a otro video para este espacio. En esta ocasión vamos a hacer una pesca sencilla nuevamente al lado de la civilización. En esta ocasión vamos a hacer una pesca urbana acá en Salta con el amigo Torfe. Nos toca hacer una pesca sencilla, como habrán visto, nada del otro mundo, pero para mí son las mejores pescas. El clima está así, podríamos decir, con onda de que va a llover. Hay algo de gente por ahí y ahí estamos con el amigo Torfe. Vamos a ver si sale algo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pesca sencilla, pesca urbana acá en Salta, ¿no? Claro. ¿Te queremos? Un poquito de unca, una cañita, un poquito de tanza. Vamos a buscar a ver qué sale de acá. Ahí están los pocitos, mirá. Qué lindo. Muchos amigos seguidores nos pidieron que vengamos a mostrar este lugar. Y la verdad que decimos, ¿por qué no? Una de las pescas más lindas son las pescas sencillas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Acá hemos traído una caña que nos manda Shimano directamente desde Japón. Esta caña es una modelo rústica 2023 Shimano, edición limitada. Y la firma tuvo algunos problemas, no sabía si mandársela a Pablito Di Santi o mandarla a nosotros. Y bueno, nos eligió a nosotros. Así que vamos a hacer el estreno de estas cañas, último modelo, edición limitada. Cambiando acá lo que es el anzuelito, ¿no? Sí. Acá está la línea que utilicé la otra vez, mira, le puse en este pedacito de esponja que tenía por ahí en la casa. Y vamos a utilizar esto, le vamos a hacer un nudito. Con esto, y vamos a pescar. Hacemos una cañita que está cerrada, ni nada. Bueno, ahí estamos haciendo el nudito. Guarda, guarda con el cerro. Uy, no lo vi. Guarda con la cara. Oh. Primer puente que es de vaquero y después acá el de la caldera. Pesca, vamos a ver qué nos trajo, cortesía de Torfe, a ver, ¿qué tenés ahí? Ahí hay unas unquitas. Saludo a la gente de Torfe, hermosa unca. Y ya tendría que estar picando con esta agua turbia. Lo que venimos a buscar, nosotros acá lo conocemos como yusca. Son peces pequeñitos, tipo bagre, bagre anguila, le dicen en algunos lugares. Les ha gustado esa pesca. Otra. Esto puede ser que sea mucho para la yuca, una unca medio grande, pero se está retorciendo. Capaz que vamos a hacer el primer tiro entonces. Hay que buscar unos pocitos. Yo nunca había venido a pescar acá. Mira, ya estaba picando una, ¿viste? ¿Viste? Se ha caído una. A ver si ganaba. A ver, el que tiene la yusca más grande gana la competencia, el Yusca Challenge se llama esto. Y el que gana se lleva toda la yusca. Ahí le estoy poniendo una unca, pero como para un yuscón, no para una yusca. Como para un yuscón enorme. Ahí hay un pique. Ahí hay un pique, hay un pique, hay un pique, hay un pique. Ahí está picando. Yo sé que ahí está picando. No sé si ven cómo le hizo la tanza. ¿Ven? Ahí está picando la que se nos cayó. Sí, está picando, pero no se engancha. Opa. Mirá la boa, ahí hay una, pero no quiere, ¿verdad? Vamos a probar un poquito más acá y nos vamos yendo para allá. Como está el agua turbia, está bueno porque ahí justo cuando viene el pique. Se está enojando el clima. Capaz que nos tengamos que ir en un rato, pero bueno. Si por lo menos sacamos una, ya estamos hechos. Una mini yusca. Una mini yusca estaba de él, picotea mi unca. Ahí una chiquita. Sí, ya voy teniendo dos piques, era la yusca más chiquita que vi en mi vida. ¿Dónde va a conseguir yusca? Acá y debajo de esas piedritas, en esos remancitos. Ve, mira, ahí voy a sacar una, mira. Mira, ahí tengo una yusca, mira. Ahí está, ¡epsa! Mira, ahí está la primera. Esta es la que se escapó. A ver.
¿Vos la comés así también, Torfe? Claro. Otra la acá en la... A ver, ¿dónde ponerla? Mira, vamos a poner acá. Acá también hay yuca, ¿ves? Para que el pescadito se conserve, bueno. Vamos a poner acá. Vamos a continuar pescando, amigos. A ver, unas cuantas pasaditas. Lo ideal es que se mueva. Si ponen un gusanito, ponen en este caso lombriz. Acá le decimos en el norte unca. Vamos a pescar detrás de esa piedrita, mirá. Ahí. Para que ustedes puedan ver. Acá, ¿ves? Ahí. Acá en el barrito este. Acá hay una yuca, mirá. ¿Qué les apuesto que acá hay una yuca? El clima nos está haciendo precio. Todavía no se largó. Pero se puede largar. Que hice esta vez, bah, en realidad no hice ninguna, es la que ya teníamos el otro día, que yo fui a pescar Jujuy, les encantó el video ese, así que estoy utilizando básicamente la misma. Mira, como está tirando ahí, ahí acaba de agarrar algo de la caña, ahí va. Ahí va, viene. Mira, me dejó sin nada. Qué pícara. Me robó la unca entera. Ya vamos a pegar una caminadita por acá. Porque estaba lleno de, lo que le dice mi amigo, el torillito, con un bagrecito. Ahí está lindo su pocito, mira. No me estoy trayendo. Epa, las piedras acá están jodidas. Acá no me va a dejar subir mucho la piedra, a ver. Ahí, a ver. Acá está ahí resbaladizo, pero ahí se, esa parte de allá está linda. Los que están en el puente están bien, bien posicionados. Para la yuca no tengo suerte. Quiero. Un torillito, son demasiado chiquititos. Allá está bueno, pero está resbaladizo la piedra. Ahí vamos a tirar, mira. Ahí en ese, acá hay una yuca, ¿ves? Ahí. Seguro que hay una yuca ahí. A ver. Otra, amigo. Bien, por lo menos ya. Es un torillito. A ver, ¿es una yuca o qué? Torillo, A ver, muéstramelo bien. Torillo, ¿te das cuenta? Por las aletas son más circulares. Ah. Y se mueven mucho para los costados para chusear. ¿Ves? Ah, mira. Ahí me está, dele pica algo. No sé qué, pero me está dele pica. ¿Te lo gusta? Pero es mucho, habla. Mira, va a ver, mira, graba esto. Sí. Vas a ver que cuando yo la agarre, al querer empezar a querer chusear, ¿viste? Ah. Tiene chuzas chiquititas, ¿ves? Y empieza a querer chusear por los costados. ¿Qué es una chuza para la gente que no es de acá? La espina que tiene el bagre cuando es chiquitito. Una aguja. Claro, es como una aguja. Es como la lancita, claro, que te llega a agarrar. Esto que tiene acá, mira. Sí, la verdad que es distinto a... A ver, muéstramelo. Es distinto a la yuca. Se parece mucho, sí, pero... Sí, tiene... Es un bagrecito. Claro. Y te pica del costado y te hace sangrar. Te puede causar alguna infección o algo, así que... Claro, mejor hay que tener cuidado. Estamos grabando en vivo ahí también. El amigo Torfe. Síganlo en su espacio. ¿Cómo tu espacio en TikTok? Contale. Darío La Pesca o Torfe La Pesca también pueden buscar ahí en TikTok y lo voy a aparecer. Y hacemos directo siempre. Y la lluvia todavía me está haciendo un poco de precio. Bueno, pesca hay. Papa no hicimos. Porque el primer pescado... Pero tendría que sacar unas 200 de esas más o menos para comer alito de este. Son muy chiquititas. Pesca hay. A ver, acabo de... ¿Qué es este, ve? Dice el amigo que es un torillito, acabo de sacar este. A ver. ¡Sí, están lloviendo! Mira, así un torillito. Bueno, pero son muy chiquititas, así que la vamos a pasar a devolver todas las pecas que hemos hecho. Carga, no, este no, este es yuca, mira. ¿O qué? Ah,
¿Es un pescado, eh? ¿Yuca o torillo? A ver, torillito parece. ¿Torillo? ¿Qué, amigo? Dígame ahí en los comentarios. Ya yendo, ¿no? Me ha sacado esto. Ya parece que está por tomar algo, eh. Mándalo, eh. ¡Salud, torillo! Pero, vamos a ver. Vamos a devolver. Ahí tenemos devuelto los pescaditos. Vamos a devolver este torillito. Eso, ¿eh? Ahí está vivarachito, mira. Ese fue. Esto no lo trajimos nosotros, pero me lo voy a llevar para tirarlo en mi casa, ya que lo usamos. ¿Sí? Traten de no dejar cosas cuando vayan a pescar, porque hay que tratar de cuidar la naturaleza siempre. Así que bueno, esto, cada vez que ustedes se pueden llevar algo, ya es un aporte. La pesca es para entretenerse, divertirse, pero no para venir a ensuciar los espacios verdes. Tenemos que conservar la naturaleza, chicos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Si es así, no duden en darle like. Vamos a estar pescando nuevamente por acá, seguramente, haciendo la mejor pesca del mundo, que es la pesca económica. Les mando un saludo y que anden bien. Y nos vemos en el próximo video. Thank you.